Dale. Pepe, ¿cómo está pasando esto de cuarentena? ¿Está en el ARA? ¿Cómo está pasando? Y bueno, primero, antes que se declaró la cuarentena, me vine antes una vez que cerraron la cuarentena, me vine antes. Tuve 15 días acá en Santa Lucía, donde tengo la casa de mi familia. Me quedé encerrado 15 días. Y bueno, después empecé ya a Lara, a la mañana. Y bueno, después paso ahí el campo y acá, ahora hay casa, ahora hay casa. Al casa, digamos, soñado, Sí. bárbaro, con los caballos todo el tiempo. Y sí, después de 20 años que yo no estaba acá en Corrientes, ya estoy más Sí, de seguido. qué bueno. ¿Y estás cumpliendo ahora que estás, digamos, no estás con el fútbol? ¿Estás cumpliendo algún rol en el Aras o estás disfrutando, viendo y todo? Y no, el rol de siempre es acompañar a mi hermano que cuida los caballos. Y bueno, estamos variando, viendo un poco los potrillos, Vale. un poco todo. Sí. Che, Pepe, y con todo este problema que surgió ahora de coronavirus y cuarentena, ¿cómo Ara San va a encarar la venta de los caballos? Porque yo tengo, está previsto para el 25 de abril tu evento, ¿no? No, para el 24 y 25 de marzo era. Una Ah, de semana marzo. antes se cerró. ¿Y ahora cómo lo vas a encarar a eso? Y no sé, estuvimos pensando con mi hermano vender los potrillos de los 6 que tenemos en una base. En una base Sí, se cortó. Se Sí, cortó. ahí Justo está. me Sí, llamaron. que me Sí, dijiste que justo me estaban. llamaron. Ah, claro. Que estaban por vender los Sí. potrillos en con una base. Con una base, y bueno, y si tenemos la suerte de vender los potrillos, todos los 6 potrillos, hacer una polla el marzo, a fines de marzo del 2021. Claro, buenísimo eso, para que no se pare la industria, digamos. Ahí me Muy... están saludando toda la gente, así que les mando un saludo a todos los que me están Qué saludando. bueno. Pepe, y volviendo el tiempo atrás, algo que siempre yo ayer lancé para que la gente te haga preguntas y yo guardé algunas. Una de las grandes preguntas es, ¿cómo ingresaste vos al turf? Digamos, ¿vos venís de familia burrera o cómo es un poco tu Sí, historia? mi abuelo era cuidador de caballo. Ah, tu Ahí abuelo es jugador de caballo. en Bellavista Corriente. Y bueno, cuando nosotros empezamos a crecer con mi hermano, mi viejo tenía un par de caballos, tenía 2 caballos, Ah, claro, digamos que viene de sangre. que le cuidaba mi abuelo. Entonces yo empezamos a ir las carreras con mi abuelo y mi papá. Y bueno, una vez le prometí a mi abuelo que cuando yo era jugador de fútbol y podía hacer un estud, iba a llevar el estud de él. Y bueno, empezamos con el estudio Don Lenín, que es como se llama A Don Lenin es en homenaje el a él. estudio. Claro. Empezamos con unos caballitos y bueno, después empezamos a arrancar con yeguas madre y bueno, y salió la idea de hacer un ara de cuarto de milla. Claro, ¿y alguien te motivó especialmente para hacer un aras? Porque hoy en día el criador es una raza en extinción, digamos, casi como que no todos No, quieren criar. no, no. Empezamos a comprar muchas yeguas, empezamos a tener un lote de 5 o 6 yeguas y bueno, después apareció Don Nacho, El apareció gran Don Don Nacho Nacho. que compré y bueno, y ahí tuvimos la idea con mi hermano de hacer un arita chiquito, no grande, para Claro. poder tener un poco de ingreso y tratar de correr también. Claro. ¿Y por qué el Pepe San elige los caballos cuarto de milla contra los SPC? Digamos, que vos, ¿por qué te inclinás para la parte cuarto de milla? Cuando vi ahí, porque me gusta mucho cómo corren y la adrenalina que hay en la calle, me gusta mucho. La adrenalina que siento cuando corro los caballos yendo por las provincias es parecida a la que cuando juego y hago goles. ¿Sí? Mira qué Me bueno. excita de esa misma manera que cuando me preparo para jugar. Mira, qué muy lindo. Sí. Y te hago una pregunta.
Vos asististe seguro a alguna reunión en Palermo, San Isidro, alguna reunión importante. Sí. Y también has asistido a algunas reuniones cuadreras importantes. Sí. ¿Cuál te parece a vos que es las diferencias, digamos? Cada uno en su mundo es lo estelar. ¿Qué te parece lo distinto que tiene cada una de las cosas? La diferencia que en las cuadreras disfrutás de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Claro, sí, digamos. Te juntás con todo tipo de gente, con todos. Y te hacés tu asadito, conversás con todo el mundo. En Palermo, San Isidro y La Plata estás más separado de toda la gente, ¿no? Estás con tu grupito de amigos, te sentás en una mesa y disfrutás un café, disfrutás la carrera, que son lindas todo el día, pero como las cuadreras no hay, es otro ambiente totalmente diferente. Claro, tal vez las cuadreras son más descontracturadas, como decís vos, del asado, los remates, sí. Todo eso, sí. Ah, sí, la gente del interior como nosotros, sí. Lo conoce muy bien a eso. Me gusta mucho por eso, porque yo puedo hacer mi asadito, puedo estar compartiendo con muchos. En Palermo comparto con todo, pero es más reservado, es un poco más reservado. Claro, sería un poco más distante. Y vos en las cuadreras, ¿sentís el cariño de la gente, digamos, que se te arrima, te piden una foto, porque vos sos un ídolo futbolísticamente? Nivel sí, obviamente sí, el cariño sí, siempre. Lo siento, ¿a dónde voy? Todos lados. Pero bueno, me conocen por jugador de fútbol. Ojalá que me conozcan por el Ara después. Con la cría de Don Nacho. ¿Cómo viene la cría de Don Nacho? Me gustaría que me saquen foto más porque crío buenos caballos. Claro, digamos, dejar el futbolista de lado y que sea por el Tour. Eso mismo. Muy bueno. Y te hago una pregunta. ¿Cómo convivís vos tu día a día en el normal, tu vida futbolística con el turf? Porque vos jugás todos los fines de semana, todo. ¿Cómo hacés para respirar un poco de turf? Y se me hace difícil, se me hace muy difícil porque obviamente que siendo jugador profesional, sábado, viernes y sábado ya estás concentrado en el partido, ¿no? Y si te toca correr algún fin de semana, se me hace el doble difícil porque me pongo nervioso dos veces, ¿no? Sí, por jugar, claro. Y por correr. ¿Te ha pasado que entraste a la cancha y tenías que correr un clásico y estabas medio pensando? Muchas veces. Claro, digamos, pero se juntan los sentimientos. Así es. Pero bueno, trato de disfrutarlo a mi manera. Claro. Y cuando vos asistís a una reunión cuadrera, ¿de qué parte lo disfrutás, digamos? Porque puede ser que vos largás los caballos también, que hemos visto videos que salió de la gatera vos. Sí, yo no soy de disfrutar tanto las cosas, lo disfruto más el después, ¿no? El festejo. Me toca más ponerme más nervioso, mi hermano más descontracturado en eso. Mi hermano disfruta un poco más que yo. Yo me pongo un poco nervioso porque cuando corro me gusta ganar y... Claro, el competitivo al máximo. Claro. Pero eso también por mi tema de jugador, ¿no? De ser futbolista y entonces tengo que... Entonces todo el tiempo estás pensando en ganar, ¿entendés? Entonces, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces a veces con los caballos no puedo disfrutar porque estoy pensando en largar bien, que el jockey haga todo bien. Claro, estás pensando que no falle nada, digamos. Que no falle nada y a veces es más tranquilo, más relajado, ¿no? Claro, bueno, pero cada uno, como dijiste vos, lo vive a su modo, digamos, eso está perfecto. Uno disfrute, nosotros también estamos aprendiendo muchas cosas, entonces obviamente que las cosas que vamos aprendiendo lo vamos sumando a lo que sabemos, entonces uno a veces se pone nervioso, ¿no?, por esas cosas también, ¿no? Claro, seguro. Y Pepe, yo te hago otra pregunta. Sí. ¿Cómo te ves vos de acá a 5 o 10 años, una vez que vos dejés el fútbol? ¿Tenés pensado seguir como técnico, seguir en el rubro o qué tenés, o cómo pensás seguir tu vida? Y estoy estudiando, ¿no? Estoy estudiando como técnico. Termino ahora la carrera de técnico. Sí, termino ahora este año, a fin de año. Pero bueno, ahora estoy disfrutando un poco del campo, de todo lo que no puedo disfrutar hace mucho tiempo. Y bueno, después veré. Yo pienso que en 5 o 6 años
Y bueno, no, te digo la verdad que no sé cómo voy a estar, pero seguro que voy a seguir con el ARA. Ojalá Dios quiera que nos siga yendo bien. Claro, digamos, con el ARA siempre. Sí, está perfecto. Y una otra pregunta, digamos, que a todos siempre nos intriga. ¿Compartís tu pasión del tour con algún colega futbolista? No, no, Eso ya es mucho, ¿no? muy poco. No, no me Digamos, no. pregunto. Me preguntan, los chicos sí me preguntan, los caballos, eso, pero no tienen la pasión que tenemos nosotros. No, claro, me parece que esa pasión se trae desde la cuna. Sí, obviamente, lo nuestro es de familia, ¿no? El fútbol y de los caballos es de familia, así que estamos medio chapita. Claro. Y Pero no, no, no. Muy pocas veces llevé a algún compañero y eso, pero no, no lo sienten como nosotros, ¿viste? claro, digamos, no es grande el atractivo para ellos. Eso mismo. Sí. Y hoy, ¿cómo está compuesto tu área, digamos? Nosotros somos yo y mi hermano y cuatro chicos más. Cuatro chicos más. Ahora tengo tres cuidando, tres caballos cuidando. Sí. Tengo tres amansando y después están todos los potrillos para vender. Y después están las yeguas madres, que tengo 15 yeguas madres que están ahí en el campo. Y bueno, nos Claro. vamos rotando un poco todo el trabajo. Hacen todos los chicos, ¿viste? A la mañana Sí. variamos, damos de comer las madres al comienzo, miramos los potrillos cómo están, después empezamos a variar. Y bueno, después vamos a bañar y esas cosas. Luego nada, damos de comer y bueno, después a la tarde igual. Claro, se repite la función hasta que se críen los caballos, por supuesto. Eso mismo. Y bueno, Claro. los tres que estoy amansando ya están casi para correr, así que estamos esperando a que se levanten Digamos ellos. que cuando se le. Y de todo esto, ¿cómo afecta el TUF? ¿Qué opinás vos de todo este problema que estamos viviendo? Y es una problemática que a todos nos compleja, ¿no? La verdad que es muy difícil. Yo no sé si vos me escuchaste en las notas del fútbol, estoy muy enojado, ¿no? Con todo lo Sí, que está como. pasando, ¿no? Porque algunos aprovechan esta pandemia para aprovechar y tapar la mano con el sol, ¿no? El sol con la Claro. mano, ¿no? Y entonces se hace muy difícil porque después de esto va a quedar mucha gente sin trabajar y va a ser muy difícil. Pero Sí, bueno, afecta a todos, solo digamos. afecta en general a todos, ¿no? Sí, tal cual. Más el tour cuadrero que es gente Sí. humilde. Y el Tour Cuadrero Entonces, también pienso lo mismo porque cuando haya regreso no puede volver el Tour Cuadrero sin público a correr. Y eso es un problema. imposible, imposible. Claro, va a Imposible. ser. Un público imposible. Pero bueno, vamos a tener que buscar una alternativa para que pueda la gente disfrutar un poco del turf y que pueda volver a trabajar la gente, ¿no? Peones, cuidadores y Claro. mucha gente más Sí, son los que más sufren, digamos. que son los que más sufren. Tal cual. En Argentina se está tomando ahora un nuevo método que el puntapié inicial lo hizo el hipódromo a la punta. ¿Qué opinás vos de las carreras cuarto de milla oficiales? Y ojalá que se pueda abrir. Ojalá que se pueda abrir al cuarto de milla. Cuando el cuarto de milla aparezca en Palermo, San Isidro, La Plata, van a quedar locos los de Buenos Aires. Van a quedar locos. Ellos no se dan cuenta, no se imaginan la gente que lleva el Tour Cuadrero. No, por Imagínate supuesto, eso. si se abre como Alamito, algún hipódromo como lo Alamito acá en Argentina. Por favor. Claro, eso sería un éxito. Tiene 3.000, 4.000 personas todos los fines de semana, en todos los hipódromos, Sí, fácil. tal cual. Lástima que está esa barrera de que no, muy complicada de romper, digamos, que no deja ingresar al Tour Cuadrero en el sistema, pero por lo menos la punta ahora arrancó y eso es bueno, Pero más no, para vos no. como criador. Sí, pero no sé por qué esa barrera, ¿no? No sé por qué esa barrera, la verdad que no lo entiendo Sí. todavía. Porque, como te digo, obviamente que a veces hay mucho ara que por ahí no pueden sacar con papeles los potrillos, ¿no? Claro. Como el sangre pura de carrera. Pero si abrieran y harían un caballo por categorías de caballos en Argentina de cuarto de milla,
se llenaría todo el hipódromo siempre. Sí, eso es verdad, mueve mucha, bueno, y los grandes cuartos de milla mueven multitudes, eso es cierto también. Imagínate un americano corriendo, claro, en Palermo. Un americano, un Sharper corriendo en Palermo. Va, Sharper estuvo en Palermo y fue un lunes. Sí, pero viste, como corría 1000 metros no fue tanta gente a verlo. Claro, sí, capaz que no. Imagínate un Sharper 500 metros. Claro, en su máximo potencial, digamos, sí. O un 450 metros en San Isidro, en La Plata. No, claro. Imposible el hipódromo. Que va a haber tanta gente que van a tener que hacer otro hipódromo. Tal cual, yo pienso lo mismo, que si el día que se incluyan los caballos en las carreras cuadreras también en los programas mayores, va a ser un éxito rotundo. Más que todo por la cantidad de gente que los seguiría. Eso no, es. Sí. Sin duda. No tiene contra. Tal cual. Acá tengo una pregunta que nos hizo a ver Facu Vázquez de Ticino, hablando de un jockey que por supuesto vos estás familiarizado. ¿En qué momento te cayó la ficha que William Pereira pintaba para crack? Cuando le dice Correa Don King, en la primera carrera cuando llegó. Justo nos faltaba variador y jockey. Y yo andaba buscando variador, ¿no? Y él me dijo, sí. Yo te iba a mandar un pibito que anda muy bien acá en Formosa. Es muy tranquilo para correr y tiene pinta de bueno, me dijo. Y bueno, le digo, mandámelo, lo vamos a ver. Yo justo había comprado Don King y bueno, nos tocó inaugurar las canchas de allá de Las Garzas. El Federico Sosa, sí. Eso, y bueno, fuimos y bueno, llegó y esa semana le hicimos correr al mejor caballo que teníamos ahí en el estudio. Claro, una linda patriada, digamos. Sí, y lo hizo de maravilla, la verdad, lo hizo de maravilla, largó muy bien con un caballo que largaba fuertísimo, ni se desacomodó, nada. Y bueno, y después siguió corriendo los otros caballos, Agustín y muchos caballos más, Misil, que tengo de padrillo ahora, y bueno, ahí ya nos dimos cuenta con mi hermano que era bueno, ¿no? Que era muy bueno. Claro, y digamos, ¿vos lo incentivaste para que vaya a Buenos Aires? No, una vez yo estaba ahí en Palermo y estaba con el mono. Con el mono Balín, sí. Estuve el mono y justo estuvimos hablando por teléfono y me dijo que el sueño de él era correr en los hipódromos. Y bueno, ahí yo hablé con el mono Ballina y el monito se portó muy bien y le consiguió una prueba ahí en el, ¿cómo?, en la escuela de jockey. En la escuela de San Isidro, sí. Y bueno, se la jugó Johnny y anduvo bien, anda bien. Un chico, sí, muy, anda bárbaro. Un chico muy educado y trabajador, así que eso lo ayuda. Claro, eso es buenísimo. A ver, ¿nos podrías hacer tu top 5 de caballos cuadreros, tu top 5, de los que has visto vos? Pueden ser tuyos y también no pueden ser tuyos. Y el mío, Don Nacho. Sí, no, sin duda. Cuando cruzó Don Nacho no había... Obviamente que la cuadrera... Yo recién empezaba en las cuadreras con mi hermano y compramos Don Nacho y no tenía contra Don Nacho. Pasaban caballos de todos lados a correr y no, puro cuarto de milla y nadie le ganaba. Lo que pasa es que tiene un poco menos cartel que otros caballos. Sí. Pero era fuera de serie. Y bueno, gracias a él empezó a salir Don Manuel, Corazón de Oro. Corazón de Oro, claro. Empezaron a venir un montón de caballos a poder competir en Argentina, ¿no? Y ahí claro, empezó, ya. Ahí empezó el tour grande. Claro, yo recuerdo, yo era más chico. Pero no se dice poco eso. Yo recuerdo eso. ¿Y cómo llegaron ustedes a Don Nacho? ¿Lo compraron en Brasil o dónde lo trajeron? Sí, por un amigo que tenemos ahí en Brasil, en Itaquí, que era el dueño justo del caballo. Y bueno, le pedimos si nos podía vender y nos vendió. Y apareció Don Nacho. Pero los 5 caballos mejores que yo vi, Tacuchín, para mí fue el mejor.
Sí, una máquina el Para mí fue el mejor porque fue máquina acá y fue máquina en Brasil. Claro. ¿Quién más? Bueno, Nacho, Kim. Sí, Kim también muy caballo. Después Cambá. Cambá por ahí. Cambá y Americano. Fue lo mismo. Claro. Lo que yo vi como espectador. No, sí, por supuesto, lo que vos viste. Claro, todos con una similitud, que todos convocaban multitudes, eso es cierto. Sí, americano lo vi por video nomás, pero cada vez que lo veía en los videos, sí. Cada vez que lo veía en los videos me impresionaba cómo largaba, cómo corría. No sabrían, él ya estaba ahí, apenas abrían las puertas, ya estaba. Ya estaba con el hocico, ¿no? Ya estaba corriendo. Qué bueno. ¿Y las crías de Don Nacho cómo van? ¿Cómo pintan? Muy bien, la verdad que ya ahora la que vamos a vender son las cuarta generación, ¿no? Cuarta generación. Pero andan muy bien, Gracias, muy bien. Tengo comentarios muy buenos. Lo que pasa es que tenemos madres buenas nosotros. Tenemos muchas madres buenas, ¿viste? Sí. Que tienen chorro de sangre muy buena brasilera y entonces eso ayuda a que los padrillos se puedan mostrar bien. Sí, por supuesto, siempre con un buen vientre el padrillo también la tiene un poco más fácil. Si no tiene un buen vientre, no hay padrillo que valga. Claro, ¿y ustedes tienen todas madres cuarto de milla o tienen alguna pura? Y tenemos una madre pura que se llamaba Petitera en la calle, gané 6, una Jona Glory con madre Brestel abajo. Jona Glory y madre Brestel, sí. Y ella me largó 3 hijos muy buenos. Ya ganadores, tiene una yegua que ganó 5, después un caballo que ganó 2 y ahora se lesionó. Y ahora viene la tercera generación de ella y la cuarta. La cuarta es la que voy a vender. Pero claro. Muy bueno, muy corredores, con Nacho. Sí, eso es bastante importante, sí. Digamos. Y de todas las carreras que vos ganaste con cosas, ¿hay alguna en especial que te haya marcado, digamos, que vos te digan una carrera y te acordes de esa? Digamos, tu golazo turfístico. Yo me acuerdo de todo, a mí me gusta, soy fanático de mis caballos y me acuerdo de todo, pero la que ganó Nacho en La Paz nos dio una satisfacción muy, muy grande porque volvía de correr después de un año y venía él, ya tenía su edad, ¿no? Tenía 9 años. Claro, pero ganar de la forma que ganó nos puso muy contentos a nosotros. Sí, ahí veo que están preguntando, Rebeca. ¿Tuviste alguna vez caballo en Buenos Aires? Sí, siempre tuve. Caballo de la larga. Sí, uno o dos, no. Pero siempre. ¿En este momento tenés o no? Sí, tengo uno con una sociedad con un amigo de Córdoba. ¿Sí? Sí. De Córdoba, mira vos justo donde somos nosotros. Sí, sí. ¿Quién es tu cuidador de confianza en Buenos Aires? Faustián. Faustián. Ah, claro, sí. Claro, sí. Con él tuvieron el caballo bueno, el Zaino que corría. Como no me acuerdo el nombre ahora. Ganamos grupo 3 y todo. Claro, digamos. ¿Y la sensación de ganar el grupo 3 con ese caballo cómo fue? Y lindo. Encima ese día, ese domingo le metí triplete porque ganamos 2 en 3 isletas Chaco con mi hermano y a la tarde ganamos con el negro. Así que... Ah, claro. Así que fue muy lindo. Fue un domingo muy, muy completo. Claro, sí, me imagino. No es fácil ganar una carrera, imagínate 3. Imagínate 3, sí. La verdad que fue una alegría enorme, sí. Tengo la foto, todo. De él. Claro, qué fantastic, bueno. Fantastic Dream, claro. Sí, me acuerdo, Zaino Negro. Sí. Después tuve un Freu muy bueno también. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Que corrita con la Challenge en 400 metros. Claro. ¿Sí? ¿También lo cuidaba Bastian? No, ese lo cuidaba Buchmann en La Paz. Buchmann, sí. Claro. Sí. Tuviste y tenés caballo de la larga, eso es bueno. Pero digamos, no te estableciste como estuvo Don Lenin en la grande, sí, de Palermo. Tengo, sí. Sí, pero tu pasión es siempre la cuadrera, digamos. Nunca no vas a establecerte, digamos, con muchos caballos de la larga. No, imposible. No, yo tengo pensado cuidar con mi hermano y bueno, tener con ellos nomás y nada más. Nada más.
digamos, sos muy apegado a tu hermano, ¿no? Porque es tu cuidador, me imagino, una confianza tremenda. Sí, obviamente que sí. Nosotros, lo que pasa es que nosotros arrancamos de cero, de cero. Y yo le tengo mucha confianza. Obviamente que pasamos momentos muy malos, por todo lo que nos viene pasando, por lo que nos viene pasando, no, lo que nos pasó y, sí, y las cosas que dijeron de nosotros y todas esas cosas, pero la llevamos, somos muy apegados nosotros. Él, obviamente que él también es muy pegado a mí y yo a él, así que hacemos una buena dupla. Si no te equivocas, no sirve, ¿no? Te tenés que equivocar para aprender, sí, te tenés que equivocar. Claro. Es la única manera de aprender, pero sí, somos muy apegados y tengo mucha confianza en él. Claro, sí, siempre eso es bueno. Y ahí confían los caballos y son el dúo dinámico, sí, digamos. Sí, sí, nosotros nunca nos van a haber separado nosotros en las carreras o con, tenemos caballo que nos cuide de otro, no, va a ser medio difícil. Claro, tal cual. A ver, otra pregunta de los usuarios. Solo sí. Turf de La Plata. ¿Qué hipódromo te gusta más? Hipódromo y pista y un hipódromo y una pista cuadrera, si nos podrías decir. Un hipódromo de Palermo. Vivo ahí a 5 cuadras, así que... Ah, estás al toque. Cuando querés estoy caballo ahí, te podés arrimar. Estoy ahí cerquita, ¿no? ¿Sabes por qué me gusta Palermo? Por lo que cambió cuando yo iba. Yo me acuerdo cuando jugaba en Defensores Belgrano y iba a Palermo, cuando no estaban las mequinitas todavía. Claro. Iba ahí, era, no sé, parecía el interior de Buenos Aires. El ahora es Hollywood. Ahora lo que cambió ahora con las maquinitas y todo eso, se puso muy lindo y bueno, entonces elijo Palermo. ¿Asististe ahí a Palermo? Si vivía a 5 cuadras, me imagino que... Sí, sí. Antes iba más, pero ahora con el tema del colegio de los chicos y llevarle a jugar al fútbol y eso, me cuesta más ir. Pero siempre, casi siempre voy a tomar un cafecito ahí con los amigos y a mirar un poco de carrera. Sí. Y en el interior, y a mí el interior, a mí me gusta en Bellavista, donde es mi ciudad. Sí, claro, tu ciudad es obviamente, todo. Obviamente que le falta arreglar la cancha y bueno, hacerlo un poco más, pero yo soy muy apegado a mi origen, ¿no? Y ojalá que alguna vez tengamos un hipódromo de primera para poder correr ahí. Claro, sí, eso. Todos estamos acreenciados en nuestro lugar, digamos. Sí, y claro, anduviste por muchos lugares en todo el país, digamos, con los caballos, por casi todas las provincias, digamos. Y sí, mi hermano, porque yo a veces no puedo ir, ¿no? Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, sí, fui a Santiago del Estero. Santiago, sí, grandes cuadreras, Santiago del Estero. Sí, fuimos a muchos lados, fuimos. Claro, tuvimos la suerte de viajar un poco. Eso es bueno, aparte de viajar, conocés y muchos amigos te haces también. Sí, sí, digamos, sí. Que la gente... Sí, muchos conocidos y amigos, que algunos nos hacemos amigos y seguimos hablando por teléfono, eso, pero... Sí, bastante, mucha gente. Y a la gente le gusta mucho el fútbol también, así que eso es lindo. Claro, sí, te ven, te siguen todos los fines de semana la gente también. Sí, eso es lindo. Tengo apoyo. Claro, hay algunos más enojados que otros porque por ahí le mete un gol, pero sí, todo. Ya no le duele tanto. Claro, como tenés caballo, bueno, te perdonamos, te dicen si les metes un gol por ahí. Y otra. ¿Vos sos más feliz con los caballos o con el fútbol? Yo sé que el fútbol es tu trabajo, pero digamos, ¿qué te genera más alegría? ¿Ganar una carrera o meter un gol? No, a mí lo que me genera alegría es estar en el campo. Estar en el campo, compartir unos mates, compartir un asadito con los muchachos. Estar en Bellavista, eso también. Lo que pasa es que yo me fui a los 14 años, me fui a Buenos Aires. Y claro, tengo, no, lo disfrutaste. Tengo 40 años, entonces cada vez que vengo me gusta estar mucho en el campo, pero
te soy sincero, me gusta jugar mucho al fútbol también, así que... digamos, está cabeza a cabeza. Ahí estamos ahí. Es un final bravísimo, digamos, de la decisión. Sí. No, sí, gracias a Dios que mi carrera de jugador ya me falta poco. ¿Sí? Y eso, y metiéndome en el fútbol, ¿cuándo crees que te retiras? Y no sé todavía, pero ya tengo 40, ¿viste? Me parece que este año no hay fútbol, así que no sé. Este año jodido. Este año es difícil, pero bueno, vamos a ver cómo me siento el año que viene. No, seguro. Y yo te hago una pregunta, a ver, ponele. Vos entrenas, bueno, desde siempre, me imagino, vos como futbolista. Sí. Y ves entrenamientos de caballo. ¿Vos, hay algo similar, ponele? Por supuesto que el caballo es un animal, sí, y es una persona, pero ¿hay algo similar? Sí, son deportistas. Yo siempre lo que hablo con mi hermano, que siempre hablamos así de entrenamiento y bueno, un poco de suplemento y esas cosas, que son el caballo deportista, un deportista. Tiene que trabajar como un deportista, como trabajo yo, como yo, como descanso yo. Esto es parecido. Obviamente que ellos son animales y no hablan. Claro, pero ese es el problema, por ahí que no te dicen, me duele acá. Y eso es lo que vos te tenés que dar cuenta. Claro, pero hay que saber interpretarlo. Obviamente que hay que cuidarlo como un deportista de alto nivel. Si vos no lo cuidas como un deportista de alto nivel, se te desgarran, se te rompen. Cuando comen mal, agarra cólico. Y son deportistas. Tenés que estar las 24 horas para que ellos compitan bien. Y que se críen bien. Sí, digamos, porque que es del día cero. La única diferencia que hay es que vos, que el cuidador, se tiene que dar cuenta de esas cosas. Vos como deportista, yo veo cuando me siento mal. Ellos no, te tenés que dar cuenta vos. Para mí es la única diferencia. Claro, digamos. ¿Y vos? ¿Te tendrías fe entrenando caballos o no? Dicho de ahora estos días le pedí a mi hermano que me vaya enseñando algunas cosas y eso. Yo soy de entrenarme mucho, porque yo sé que voy a rendir, puedo entrenar mucho. Claro, eso es cierto. Eso vos tenés que ir viendo y cosas, pero a mí me gustaría, cuando yo entrene, me gustaría entrenar como entreno yo. Vos serías un entrenador denominado garrotero, digamos. Hay algunos que lo agarran. ¿Eh? Hay algunos que agarran mejor que otro el entrenamiento, fuerte. Sí, hay algunos que sí, hay otros que no, pero bueno, son maneras de entrenar, cada uno tiene su manera de entrenar. Sí, seguro. Igual los cuartos de milla es muy distinto al puro, cómo se entrena, ¿no? Mucho trote, yo veo que vos subís videos por ahí, en la pista que tenés, que es mucho trote, ¿no? Pero ahí mentimos un poco. Ah, sí, ahí un poco de... marketing. Pero sí, es mucho trote, también un poco de galopito, y bueno, a veces cada 15 días un poco de un poquito de corrida y eso, ¿no? Yo no sé entrenar mucho, el que entrena es mi hermano, pero sí, claro, hay trote, hay galope, caminata, es distinto, no es como el puro, ¿viste? Es más diferente. Y los cuartemillas son más doloridos, ¿viste? Hay que cuidarlo un poco más, es otro cuidado, no es como el sangre pura de carrera. El sangre es más duro, ¿viste? Tiene otra forma. Claro, sí, digamos, son más delicados los cuartemillas, pero bueno, cada uno sabe con el caballo que trata. Hay que conocer, ¿viste? Hay que conocer. ¿Y vos qué opinás? ¿Un sangre pura de carrera puede llegar a un nivel de un cuarto de milla en una carrera de 300 metros? ¿Un buen sangre pura de carrera? Para mí no, pero bueno. ¿Para vos no? Para mí no. Digamos que la raza es... Por eso es lo lindo del tour también. Hay muchos pensamientos diferentes y eso lo hace atractivo, ¿viste? Claro. Entonces, pero yo pienso que no. Pienso que no. ¿Para vos? Sí, no. Linda. Ahí me gustó. Y yo te soy sincero. Yo todos los caballos que he visto, los estelares, son todos cuartos de milla. Sí, pero muy pocas veces el puro le gana el cuarto de milla, así que me parece que comparto con vos.
Es complicado que un puro pueda llegar sí, a tener. Más 300 metros. Pero bueno, 400 metros sí, viste, según la distancia. Claro, mientras más largo, más a favor para el puro, y mientras más corto, más a favor para el cuarto de milla. Y bueno, mirá, sí, yo pienso que un buen cuarto de milla, así como Nacho y eso, hasta 500 metros puede ir con un puro. Después de eso, ¿a 500 metros? Yo, Nacho, cuando debutamos, le ganamos a 4 puros. Uno brasilero, a un brasilero y 2 argentinos. 500 metros en Curuzú. Claro. Cuando debutamos. Y para vos, la cría de cuarto de milla argentina, ¿va a llegar a estar al nivel de la de Brasil en algún momento? Porque Brasil es la cuna de los cuartos, es lo mejor, no, digamos. No, nunca. ¿No? No. Puede ser alguno, 2, 3, pero igualarlo a los brasileros... Imposible. Imposible por el pastaje que tienen ellos. Es muy, totalmente diferente y... Ellos crían en un clima tropical y a nosotros es mucho calor o mucho frío, todo el año, calor, frío. Y ellos están constantemente, el suelo de ellos es tropical y tienen siempre pasto verde y lo que plantan para los caballos les sale, entonces las vitaminas y muchas cosas más, los aminoácidos que le van a los caballos es otra cosa, ¿no? Claro, digamos, para vos va a ser muy complicado poder igualarlos a ellos, va a ser casi imposible. Ojalá, eso es lo lindo, ¿no? Que uno quiere ser como ellos, pero yo pienso que va a ser muy difícil por lo económico también, ¿no? Ellos tienen otra economía a la nuestra. Ellos traen de lo mejor de lo mejor. Ellos compran todo de los Estados Unidos, ¿sí? Es lo mejor. Claro, sí. Para vos, digamos, es más competitivo... ¿Los alamitos que Sorocaba, por ejemplo? Sí, obviamente. Sí, sí. Son muy... A ver, los alamitos, los Estados Unidos, lo mejor de cuarto milla. Claro. ¿Qué es lo que hacen los brasileros? ¿Copian a los alamitos? Claro, compran lo de ellos. No, y copian. ¿Entendés? Ah, cierto que crianza, sí. En crianza y... En crianza y en la sangre copian a ellos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros copiamos a los brasileños. Claro, digamos. Ojalá que podamos copiar nosotros a los alamitos, pero yo pienso que en los alamitos están los mejores. Sí. Pero después pasa que vos comprás un caballo, por ejemplo, comprás un caballo de los alamitos para correr en Brasil y no corre nada. No corre nada. O va el mejor de Brasil a correr a Estados Unidos, tampoco pasa nada. Y así sucede acá también. Hay caballos que se adaptan y hay caballos que no. Sí. No siempre el mejor sangre pura de carrera que compran los árabes o compran para correr torneos buenísimos, claro, van y ganan. Sí, tal cual, eso es cierto. Entonces, que un caballo sea bueno en un lado no quiere decir que va a ser bueno en otro, eso es verdad. Pero la sangre es diferente. La sangre, cuando claro. Estados Unidos están la Corona Cartel, Mr. Jess Perry, 3-6. Sí, el cuarto de milla en su esencia, digamos. Eso es cosa. Nosotros qué podemos llegar a tener, una hija, una nieta de Corona Cartel, ¿entendés? Nos llegamos a tenerlo directo de ellos, es muy difícil, ¿entendés? Claro, estamos en un tercer término bastante lejos, digamos. Pero lo mismo se hace, se intenta. Porque acá en el tour nunca se sabe el tour. Obviamente, yo siempre voy a tratar de ser lo mejor, porque nuestra competitividad que nosotros tenemos con el ARA, tratamos de siempre buscar las mejores crías de toda la Argentina, ¿no? Sí, seguro. Cuando jugabas al fútbol en el exterior, ¿cómo hacías para palpitar turf? Porque eso es más complicado que ahora, me imagino. Sí, no, ya por teléfono. Siempre en contacto con mi hermano y con mis amigos. Todo teléfono. Digamos, pero en el exterior, ¿alguna vez te rimaste algún hipódromo o algo relacionado con los caballos o no? No, en México intenté una vez y poder acercarme, pero no se animó a llevarme el tipo, porque era medio complicado en México, ¿viste?
medio fulero. Sí, era medio fulero y la gente tenía que conocer un poco y no me quiso llevar. Porque allá también, allá se juntan los dueños, hacen carreras los dueños y no hay policía, no hay nada, ¿viste? Sí, abierto cualquier hazaña. Es diferente. Entonces va mucha gente conocida. ¿Entendés? Claro, son todos, sí, claro, se conocen entre ellos y están muy cerrado el círculo, digamos. Eso mismo. Es una lástima porque no pueden dejar entrar gente nueva. Eso. Y por eso no se animó a llevarme, ¿viste? Pero sí, claro. Lo que sí que en México tienen buena caballada también, ¿eh? Porque vienen todos directo de Estados Unidos y hacen cuarentena, hacen todo y traen los mejores caballos. Hay stud muy buenos. Claro, en México, sí. ¿Y nunca te interesó cuidar un caballo, ponerle en Sorocaba, que en Brasil, que no está muy lejos de Argentina? Yo te cuidé un par de veces en Sorocaba. Cuidé. ¿Sí? Lo que pasa es que muy poco tiempo corrí algún premio y lo traía después, ¿entendés? Ah, claro. ¿Entendés? O compraba algún potrillo, lo dejaba ahí, lo amansaban, intentábamos correr y bueno, corríamos, salga como salga, lo traíamos, ¿entendés? No, sí. No lo dejamos mucho tiempo. Porque claro, a mí seguro. Me gusta disfrutar más acá, ¿viste? Claro, y para la gente que no conoce todo, ¿cómo es más o menos? ¿Cómo se maneja en Sorocaba todo eso? ¿El turf? ¿Cómo es? ¿Todos los días? ¿Fin de semana? No. Sorocaba es como te explico. Ahí va todos los días normal, como San Isidro, como Palermo, todos los días. Sí, la cancha, hay una cancha especial donde varean todo eso, pero ellos tienen torneos, no corren todos los días. Ah, claro, ellos tienen torneos, digamos. Claro, tiene una agenda de torneos. Por ejemplo, el torneo inicio, que es en febrero, marzo, y ahí paran un mes, y hay otro torneo, el Grand Futurity, me parece, y así van haciendo, pero no hacen todos los días, ¿entendés? Hacen torneo largo. Y en esos torneos largos meten algún pareo especial, así, a donde corren los de menos nivel, ¿entendés? Claro, ahí van por categoría, digamos. Claro, por categoría. Sí, no sé cómo tienen ellos, por índice. Por índice, el índice, sí. El índice de velocidad, tal cual. Claro, y ahí te van dejando competir. Claro. ¿Y qué opinás vos de lo que muchos comentarios generó? Esa Challenger, la que ganó la final americano, que viste que cambiaron el formato por primera vez, que se corría un día la clasificatoria y al otro día la final. ¿Qué opinás de eso? No, digamos, no era una carrera sola. No, para mí, ¿cómo te puedo decir? No me puedo poner en contra de todo, pero es un poco negocio, ¿no? Recaudar un poco más, nada más. Claro, dividir el espectáculo en dos. Me he recaudado un solo día, recaudo en sábado y domingo. Lo que pasa es que justo se armó el lío eso y tuvieron que llevar a Vera y salió perjudicado a todo el mundo. Salieron perjudicados ellos, salieron perjudicados la gente, salieron perjudicados los cuidadores de los caballos, salieron perjudicados a todo el mundo ahí. Claro. Porque fue una Challenger muy, muy discutida. Sí, tuvo. No fue una Challenger como en Posada. Claro, que en Posada fue la original. Cada programador tiene su forma de pensar, entonces van viendo qué es lo que más favorece también un poco a ellos, ¿no? Sí. Yo no digo que está mal, pero bueno, cada uno mira para su... Cada uno, claro, cada uno piensa pozo. Como piensa, sí. Ahí lo dice Chupino Noriega, mándale un saludo al negro Bagre, decirle que soy Chupino. Sí, Chupino, me conoce desde hace mucho tiempo, nos juntábamos siempre con Julito Méndez. Claro. Siempre nos juntábamos. ¿Y has jugado las cartas contra Chupino o no? ¿Qué tal es el crédito cordobés? No jugué a las cartas. Todavía nos deben un asado con Chupino. ¿Sí? Mirá, ahí se lo estamos cobrando en vivo. Sí, no, Chupino no, ¿cómo es un cuidador ahí de San Isidro? Nos debe. Tenemos que ir a comer. Qué lindo, che. Y en Buenos Aires, bueno, has visto miles de carreras.
¿Cuál es tu top 5 de showcase? Esa es linda. Ahí ya me mataste, ¿no? Sí, a ver, yo conozco, soy bastante amigo de amigote de todos los jockeys. Sí. Chupino, Julio, Falero. Eso me parece que fueron Jacinto, un gran tipo, se portó muy bien conmigo. Y son todos tipos muy buenos como jockey y como persona. Es lo que más me importa, ¿no? Ser buenas personas y buenos jockeys, ¿no? Porque lo que queda después del jugador de fútbol, de los jockeys, es la persona. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Claro, sí, eso es cierto lo que decís. Betanzo, siempre hay que valorar a la persona. Era muy puntero de Betanzo también, ¿viste? De Bracito, Betanzo. Claro, está en Mendoza, Betanzo. Por eso es muy difícil que yo te haga un top de algo, porque voy a elegir siempre a mi amigo, ¿viste? Claro, digamos, te juegan los sentimientos, digamos. Claro, a lo que me llevaban a mí a Palermo, a cuando ellos variaban, me llevaban a variar, me llevaban al estuvo a comer, me invitaban a la casa, ¿entendés? Entonces, eso, te voy a elegir a ellos, ¿viste? Entonces no voy a ser tan justo. Claro, sí. Y... Así es. Mi hija. Bueno, ¿ah, tu hija? Sí. Perfecto, che. Bueno, sí, está bien, digamos, hablamos de todo un poco, del tour cuadrero, del oficial, todo. Lo que queda clarísimo es que el tour cuadrero es el máximo para vos, digamos. Es, sí, el tour, ¿qué lugar ocupa? Ahora, hasta que deje el fútbol, segundo lugar, ¿no? Porque el fútbol es mi trabajo y es lo que me llevó a tener el estudio y el ARA, ¿no? Y entonces... ahora en segundo lugar, pero yo pienso que cuando deje el fútbol va a ser el primero, ¿no? Va a ser el primero. Obviamente que primero está la familia y mis hijos y todo eso, pero a la hora de trabajar o hacer algo, el tour va a estar primero, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, Pepe, la última y ya no te robo más tiempo. ¿Qué mensaje le dejas a toda la afición del tour que te está viendo y que te va a ver? Porque esta entrevista yo la estuve grabando y la voy a reproducir también en otras plataformas. Y es muy difícil dar un consejo en este momento, porque es fácil. Yo acá en mi casa, gracias a Dios, estoy mejor, estoy bien, estoy... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Es difícil porque yo estoy en otra situación de mucha gente, ¿no? Pero... Claro. Decirle que tenga paciencia, que esto va a pasar, ¿no? Que esto va a pasar y que sigan laburando y que sigan de pie. Que nada, sí. que nada le haga desviar su camino, ¿no? Claro. Que no quieran tirar nada a la borda. Que se mantengan firmes, fuerza, digamos. Que tengan fuerza, claro. Que esto va a cambiar en algún momento. ¿Sueñas con un gran regreso, digamos, a las cuadreras cuando se vuelva? Sí, sueño con un gran regreso, pero sueño más que la gente del tour tenga trabajo, que no nos denigren a lo de las cuadreras. Eso, claro. Sueño con eso. Sueño que nos respeten, sueño que podamos disfrutar de buenas cuadreras, de no tantas mentiras, ¿no? No tantas, claro, mentiras. Que seamos serios en el trabajo, que lo que emprendemos algún ARA o... Porque está tan discutido todo, tan claro. Discutido todo, que me gustaría que todo lo que emprendan algo con un ARA en el interior, que sean serios, ¿no? Que sean serios y que ayuden a crecer a esto que tanto nos apasiona. Claro. Obviamente que va a ser difícil, pero bueno, yo apuesto a esto, a crecer y a ser honesto con las cosas que hago. Eso es lo que nos caracteriza a mí y a mi hermano, ¿no? Cuando yo digo algo de Lara o pongo algo en venta o digo algunas cosas, es así como yo digo, ¿no?
Y yo apuesto que otra gente haga lo mismo. ¿Entendés? Claro, la honestidad de todo, digamos. Que todo cambie y que nosotros podamos recorrer el país corriendo con seriedad, ¿entendés? Con seriedad. No, claro, para que no sí, para mentira. Que se impulse esto y que la gente quiera seguir, digamos, que cada vez haya más. No espantarlo, claro, a la gente que lucha día a día, que tenga paciencia y que todo va a estar bien, que vamos a seguir por este camino. Bueno, perfecto. Ahí vamos a hacer una foto, Pepe. A ver, ahí sí. Que le estoy para hacer. Dale. Ahí está. Bueno, Pepe. Ya bueno, te. Déjame mandar saludos a toda la gente, sí, de Lanús que me está escribiendo. A la gente de Corrientes, a la gente de. A mi hermano, a los chicos que trabajan conmigo. A mi otro hermano que está en agropecuario también. A toda la gente de Buenos Aires, del Tour también, que siempre voy ahí en Los Monos a comer. Y bueno, a todo. No me quiero olvidar nada. A mi mamá, seguro que me la está viendo. A tu mamá, sí. Sí, a mi mamá, que está en Corrientes. Está encerrada, pobre. Que le estamos esperando acá en Bellavista. Bellavista. Para darle saludo a la gente del Cali también, que me está mandando acá saludos. Claro. Piden saludos a la gente de la Florida. Lo pidieron muchas veces, si les pueden mandar. Para no quedar mal con nadie, porque si nos ponemos a todos. No, claro, pero si te pones a nombrar no terminas más.